Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, como os comenté hace unos días en uno de mis blogs, me apetecía muchísimo volver a conectar con vosotros, a retomar ese cariño que teníamos y se me ocurrió que podíamos hacer un preguntas y respuestas para todas aquellas dudas que tengáis sobre estos 9 meses de ausencia y demás. La verdad es que tengo que deciros que en YouTube ha sido como un total fracaso. Creo que solo hay una o dos preguntas, no hay más. Y también viendo la poca participación, decidí comentarlo también por Instagram y hubo alguna que otra más pregunta, pero tampoco ha sido nada del otro mundo. No obstante, hay algunas preguntas que me han resultado interesantes, entonces he aprovechado para grabar el vídeo, aunque no haya una no sea muy excesivo el número de preguntas, pero creo que me dan como para extenderme para hacer un vídeo. Así que comencemos con la pregunta de YouTube. Me pregunta Maite19. Hola Nuria, qué guay que hayan vuelto los blogs. Mi pregunta para el preguntas y respuestas es: ¿cómo os conocisteis FM Cantero y tú? Vale, esta pregunta hace varias preguntas, pero esta en concreto hace tiempo se me ocurrió para un San Valentín contar nuestra historia de cómo nos conocimos. Entonces lo hablé con Paco y él no estaba de acuerdo en que contara nuestra historia de cómo nos conocimos. Entonces creo que os vais a quedar con las ganas porque si él no se siente cómodo contando la historia cuando nos conocimos, o sea, lo voy a respetar y por mí no hay problema, yo la contaría encantada, pero él parece que no le parecía bien, entonces pues lo siento, pero quizás en otro momento él se sienta más cómodo de que lo cuente, pero en la actualidad no le apetece que la cuente, ¿vale? Se queda en la intimidad para nosotros de momento. Nunca se sabe si puede cambiar de idea. Y luego continúa la pregunta, dice: ¿años de casados? Pues llevamos ya 5 años casados. Cada 2 de agosto hacemos 5, bueno, cada 2 no, este 2 de agosto hemos hecho 5 años de casados. Y que le cuento un poco el día de mi boda. Vi unas fotos que enseñaste en un blog y estabais muy guapos. Besotes para los tres y los peludos. Bueno, pues Maite, decirte que el día de nuestra boda fue algo maravilloso. Si mal no recuerdo, creo que conté, hay un vídeo donde cuento el día de la boda o algo así. Si mal no recuerdo y si lo encuentro, lo voy a dejar saliendo por aquí. Y la verdad es que yo siempre se lo digo a Paco, que si pudiera yo me casaba todos los años, porque ese día para mí fue el día más bonito y más emocionante de mi vida. De mi vida, bueno, ha habido varios momentos porque para mí el nacimiento de Julio fue algo también espectacular, ¿no? Pero fue un día maravilloso, o sea, todo el mundo estaba feliz porque nuestra boda fue una boda pequeñita, no hubo más de 100 invitados, creo que no llegaron a los 100 invitados finalmente. Y todos estaban felices porque en nuestra familia hacía tiempo que no había, tanto por la parte de Paco como por mi parte, hacía tiempo que no había una boda familiar así cercana, ¿no? Y estaba todo el mundo con muchísimas ganas de divertirse, de pasarlo bien. Todos los invitados iban guapísimos, acorde un poco a la decoración de mi boda, o sea, fue tan bonito. Precioso. Siempre recuerdo con mucho cariño la gente que estuvo y la que no estuvo, porque para mí realmente sentí las personas que no pudieron estar, porque obviamente ya no están entre nosotros, pero yo ese día amenazaba un poco viento y parecía que por momentos se nublaba y que se iba a fastidiar un poco la hora, pues de eso, de llegar allí al evento y demás. Y justo cuando llegó el momento, el viento cesó, se abrió el cielo, fue algo precioso y para mí fue el regalo que me hizo mi abuela desde el cielo y para mí fue algo precioso, o sea,
Precioso. Cuando llegué a, porque nosotros hicimos una boda civil y cuando llegué estaba Paco esperándome radiante, guapísimo, o sea, era como James Bond. Yo lo recuerdo como James Bond, súper alto, con el smoking que le quedaba guapísimo, estaba guapísimo, para mí es que estaba guapísimo. Y ver a toda mi familia, a todos mis amigos recibirme cuando me bajé en la entrada del hotel, aplaudiéndome, o sea, yo llegué con mi padre y con mi madre y fue algo espectacular, precioso, de verdad fue increíble. Para mí el día de mi boda fue algo precioso que repetiría, no a lo mejor cada año porque son muchos preparativos, pero cada 5 años yo me ponía mi traje, que por cierto, mi traje para mí también era el traje más bonito del mundo, porque el corpiño en la parte del pecho estaba lleno de plumas blancas. Yo me sentía princesa, yo quería ir ese día de princesa, pero no princesa recargada, princesa ahí y ya, ¿no? O sea, para mí el día de mi boda fue precioso, espectacular y súper bonito. Siguiente pregunta. Ainhoa Galindo me pregunta, ¿en qué dirección haces las fotos? O sea, ¿dónde está mi estudio? Me imagino, ¿no? Bueno, mi estudio está situado aquí en Churriana, en la carretera de Coín. Lo voy a dejar por aquí abajo. Pues eso, está en la carretera de Coín. Mi estudio está dentro de un edificio coworking. Y habrá mucha gente que dirá, Nuria, ¿qué es eso del coworking? Bueno, es un espacio muy amplio. En concreto, esto es una nave industrial que han acondicionado como un edificio de oficinas y el espacio coworking en realidad es algo donde tú alquilas tu espacio, hay diferentes tipos de oficinas y compartes tus horas de trabajo con otras personas. Perdón. Compartes tus horas de trabajo con otras personas, ¿no? Por ejemplo, abajo, esto tiene 2 plantas y abajo hay un montón de, hay como un escritorio inmenso que se divide en pequeños sitios. Entonces, son espacios de trabajos que tú alquilas por semana, por mes, por lo que sea, por una cantidad de dinero y que si queréis más información, os dejo también por aquí el sitio que se llama Ecolaboral. Y entonces tú te puedes sentar al lado de una persona que está haciendo otra cosa totalmente diferente a la vuestra. Entonces, los espacios coworking se conocen o se peculiarizan por, pues eso, que siempre suele surgir sinergia entre unos empleados y otros, que realmente no tienen nada que ver, trabajadores más bien, entre unos trabajadores y otros, y pues se comparte su espacio de trabajo, siempre hay oportunidades de compartir conversaciones con otras personas, es como trabajar en un espacio abierto con otra gente y siempre surgen oportunidades. Entonces, me enrollo mucho, pero es que quiero que os quede claro. Entonces, mi estudio está situado en la planta alta de este edificio, que se llama Ecolaboral Espacio Coworking. Antes de que yo llegara aquí, esta sala, de hecho estoy grabando aquí ahora mismo, esta sala era una sala de juntas que, bueno, pues he tenido la suerte de que me la pudieran acondicionar para yo montar mi estudio de fotografía. Entonces, no me enrollo. ¿Dónde hago las fotografías? En carretera de Coín, número 45, Churriana, Málaga 29140, en el edificio Ecolaboral Coworking, ¿vale? De todos modos, en mi página web, en mis redes sociales del Patio Fotografía tenéis toda la información necesaria para llegar aquí, para contactar conmigo, para lo que os haga falta, tenéis toda la info por todos lados. Vale, Gesloal, que es una chica que me sigue desde 1000, me pregunta, ¿tenéis pensado a corto plazo tener un hermanito o hermanita para Julia? Pues siento deciros que de momento yo y Paco hemos decidido que solo vamos a tener un hijo y que va a ser Julia.
me gustaría, que respetarais esta decisión. A ver, de pronto habrá mucha gente que dirá, ay, pero qué lástima, dale un hermanito a Julia para que tenga a su hermano para jugar, tal y cual, no sé cuánto. A mí me encantaría poderle dar uno y cinco hermanos a Julia, pero hay que ser consciente y tener, pues eso, ser realista con la situación. Paco y yo vivimos solos aquí en Churriana, no tenemos ni tíos, ni abuelos, ni primos, ni nadie que nos pueda echar una mano con Julia. Entonces, para mí sería difícil tener otro hijo al que atender cuando Paco está trabajando, cuando yo estoy abriendo un negocio. Entonces, realmente la situación en la que la situación en la que vivimos no favorece el que tengamos otro hijo, porque no entiendo que no estarían atendidos de la forma que a mí me gustaría. No es que estuvieran mal atendidos, pero o sea, no podrían, no estaría tranquila, ¿no? con pues eso, no podría atender a lo mejor a mis hijos, o si estoy atendiendo a mis hijos no podría atender mi trabajo. Y bueno, esa es la realidad del país en el que vivimos, en el que la... ¿Cómo dicen la palabra esta famosa? La conciliación familiar no existe. Yo siempre me pongo a pensar exactamente qué creen que es conciliación familiar. O sea, o dejas de trabajar para cuidar a tus hijos, o cómo se hace un equilibrio, ¿no?, entre familia y trabajo. Para mí es muy complicado en la situación en la que nos encontramos. Y si, oye, dentro de 3 años la cosa ha cambiado y, no sé, nos fuéramos a vivir a Ronda y allí está toda mi familia y tal, pues quizás cambiaría de idea, ¿no? Pero en principio, tal y como estamos viviendo hoy, descartamos la posibilidad de tener otro hijo. Tamara 255 me pregunta, ¿qué productos estás utilizando para cuidar tu cabello? Bueno, creo que esta pregunta viene al caso porque ahora soy rubia. Y bueno, comentaros que mi situación antes de ponerme rubia era... O sea, mi pelo era liso tabla, ¿vale? O sea, liso tabla en Ronda. Porque aquí en Málaga es como humedad siempre, ¿sabéis? Y el pelo, los pelos estos chicos siempre tiesos. Pero claro, estos que estaban más largos siempre así, lisos. Y los chiquitillos tiesos por la humedad. Entonces yo, al lavarme con champú, mi pelo, yo no me tenía que echar ni acondicionador ni nada. A mí no me hace falta porque yo no tengo enredos, o sea, nada. Y entonces yo he llegado ya últimamente a lavarme el pelo con gel, porque era lo que notaba que me daba como más volumen al pelo y eso, y no me echaba nada de acondicionadores ni nada. En el momento que decidí echarme las mechas, que como sabéis es de coloración, yo le dije que yo quería que se me notaran, entonces me las dejó bastante tiempo, ha sido un cambio brutal de lavarme el pelo con gel a tener que lavarme el pelo con un champú nutritivo, que por cierto el que utilizo es ahora el de Sios, que lo venden en Primor, y para cabellos teñidos, y la verdad es que súper bien. Anteriormente lo tenía y no me podía lavar el pelo con él porque me nutría muchísimo y me daba muchísima grasa, cosa que ahora con la decoloración no me pasa, o sea, me lo hidrata. Y aún así tengo que utilizar mascarillas, que también utilizo, es que ahora estoy utilizando muchos productos de Sios porque hace unos meses me mandaron cositas. Y la verdad es que me van bastante bien. Entonces, pues eso, estoy utilizando el champú para cabellos teñidos de Sios, la mascarilla también para cabellos teñidos de Sios, y un spray para eso, para cuando tienes el pelo, cuando vives con... A ver si me sale. Cuando hay mucha humedad, el pelo se... está como encrespado, ¿no? Entonces, para evitar el encrespamiento, me he hecho ese spray. Es para pelo rizado, pero yo me lo he hecho y la verdad es que me lo deja bastante, bastante bien. Entonces básicamente ahora mi cuidado del cabello es
la gama completa de SIOS, tanto champú como mascarilla, como el spray este anti-encrespamiento, y también tengo un aceite que no recuerdo muy bien, os lo dejaré por aquí por pantalla, súper hidratante, que cuando me lo noto súper tieso me echo un poquito, pero incluso, por ejemplo, yo me lavo el pelo por las noches, pues me levanto por la mañana con el pelo un poco indomable, pues me lo echo por las puntas y me paso el cepillo y vuelve todo a su estado, ¿vale? Así que ese es un poco el cuidado que estoy teniendo ahora, tampoco es una cosa excesiva, es lo que los mortales me imagino que hacen, pero yo antes es que era solo lavarme el pelo con champú o con gel y ya. No me echaba nada más. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Mamá de Carla me preguntaba en ese stories, dice, me encanta tu camiseta o sudadera, ¿de dónde es? Bueno, mamá de Carla, pues en ese story utilizaba una camiseta de mangas cortas que salía mini y es de Stradivarius, así que me la compré este verano, no sé si todavía seguirá o no, pero era de Stradivarius. Miriam Deportivas preguntas. Me dice, ¿qué edad tienes y tu pareja se ve muy mayor para ti? Que por cierto, mayor con dos L's. Bueno, ¿qué edad tengo? Tengo 31 años y sí, Paco es mucho mayor que yo. Él tiene 45 años, nos llevamos pues bastantes años de diferencia y sí, es mayor que yo, pero creo que el amor de momento no tiene edad. Y bueno, no es por justificarme, simplemente que yo siempre me he sentido más cómoda con las parejas que he tenido, han sido mucho mayores que yo. Entonces, y cuando digo mucho, siempre más de 6 años por encima de mí. Así que había un mosquito por aquí. Y eso, que siempre he estado con personas mayores que yo y me he sentido más cómoda. Yo no me veo con alguien de mi edad, o sea, no. Quizás ahora que tengo 31 sí, pero cuando era más joven yo no me veía con los niños de mi edad, o sea, no. Así que, pues nada, sí, Paco es mayor que yo y nos amamos muchísimo. Bueno, para Luki me pregunta un poco más o menos lo mismo, ¿por qué te casaste con un chico más mayor que tú? Mayor con dos L's, otra vez. Pues porque lo amaba. Básicamente, es que es como una pregunta. Esta pregunta me resulta un poco. No sé si es que van con alguna intención, pero no lo entiendo. O sea, si me hubiese casado con alguien de mi edad, todo correcto, ¿no? O si tiene 3 años mayor que yo, bien. Pero si tiene 5 ya más que yo, ya no, bien, ¿no? No sé, es que no entiendo por qué me casé con él. ¿Por qué me voy a casar? ¿Porque tiene un chalet en Honolulu? Pues no, porque no tiene ningún chalet en Honolulu, eso que quede claro. Y no sé, porque lo quiero, porque me quiere, porque nos amamos. Chelurubio19 me pregunta, ¿otro bebé? Bueno, pues eso que ya también os he comentado. De momento, y a no ser que cambie la cosa, no va a haber más bebés. Y bueno, chicas, esto ha sido todo. Quería contestar esas preguntas y nada, que me habría gustado contestar más, pero es que no estáis nada preguntonas. Me imagino que es septiembre y estáis todavía adaptándoos a la nueva rutina de la vida. Pero bueno, pues nada, que me ha gustado sentarme aquí un ratito a charlar con vosotras. Que os mando un beso gigantesco y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!